América, ¿cómo era? Es ¿qué pasa con Capitana Marvel después de Endgame? What do Capitana What does Capitana Marvel? Con el barco sería. Hola. Con el barco sería. Por ahí no sería se murió, sería se hundió entonces. Ajá, se hundió junto al barco. Bueno, que el barco realmente se murió también. Podemos preguntar que pues, qué después el titán fue a verlo. All right, guys, so I think that everybody's coming back, right? Ah, okay, ya pues, Diana, si usted las anotó también. Bye, okay. Okay, the team is ready. I'm seeing all of you excited, right? You did it about which movie at the end? Wakanda? The Endgame. Oh, Endgame? Yeah, pretty good. And the question, the yes or no question, hicimos. Okay, wait, tranquila. Tranquila. Hold on. No te emociones todavía. I'll lose there. Just going to wait for them. Okay, guys, we are going to do this. I'm going to ask for the questions and you let me know your questions, okay? And that is what we will be doing, okay? So, ¿quién quiere comenzar? Ahora sí, hey. Let's go. Nosotros elegimos the end game and for the yes or no question, does Gamora die in the movie? Yes. Okay. And guess what? Yes? Yes. She die. She does. She does die. And the WH question. How does Captain America left the hammer? Pero esa la respuesta la tenía Carlos. Él si quiere responder eso. No, como solo dijeron preguntas, no formulamos. Ajá, no anotamos. Okay. We have a theory. Pero ajá, él tenía teoría. Sí. Sí, la teoría que salía con Cristina era de que ya se sabía desde un principio, porque sí era digno, como lo dice Thor al final, cuando él grita, lo sabía. I knew it, yeah. And okay, another Diana. Question is, what la does tercera. Capitana Marvel after the movie? ¿Sí me escucharon? What does yeah, that is true, actually. Yeah, what happened with her, right? Good, I like them. Any other question? ¿O esas son? Good, like it, guys. Thank you, pretty good. Okay, another team that wants to share their work. ¿A otro team que quiera compartir su trabajo? ¿Otro team? Elijo yo, personas. Let's go, Jenny.
Elegimos la película del Titanic. Uh-huh. Las preguntas son: we watch the 30-second Titanic movie. ¿Se entendió? Uh-huh. La otra pregunta: where they don't save Leonardo DiCaprio. I have the same question. Yo no sé por qué no se pudo subir en la mentada tabla, si la tabla sabía. They were able to be together. I mean, literally. You know, ustedes, bueno, creo que ustedes son mayores que yo, ¿verdad? Yeah, you're older than me, a little bit, un poquito más grandes que yo. Poquito. Mucho más grande. Okay, ¿ustedes vieron la película de Titanic en el cine? ¿Alguien la vio en el cine? Ok, porque a mí me han contado que cuando salió la película fue un boom, que las niñas salían llorando del cine. Y que las niñas salían del cine, daban la vuelta y volvían a comprar la película para volver a llorar. ¿Eso era cierto o no? A saber. We don't know. Es lo más probable. Ajá, que sea así. E igual como fue un boom también para lo que sería en esa época. Yeah. What was the decades? Around the 90s? Decades. The 2000s? Which one, sorry? What? ¿En qué década fue? ¿Cuándo salió, más o menos? Estamos hablando ahí por los 90. Oh, yeah. Sí, 97, 98. No había nacido. No había nacido. ¿De qué año soy, niños? Del 2002. Ahorita aquí sí, voy a cumplir 21 y me siento aquí la vejez, se lo juro. Yo no quiero llegar a cumplir 21 porque voy a morir. Yeah. You know, guys, but actually, that it was Titanic, I think that it has been an amazing movie, a boom movie. And God, one of the biggest, I don't know how to say it. Well, I would say it's a sales movie. Yo creo que es una de las películas más taquilleras en la historia. Yeah, okay, pretty good. Any other group? ¿Otro team que haya agarrado? ¿Otra película? ¿Otro team? Tenía 4 teams, me faltan 2. Ok, en el team que estaba Cristina. ¿En tu team? Fuimos el primer grupo que okay. Hablamos. Ok, salvada. Ok, what about Eric Ronaldo's team? Hi. Nosotros vimos el Titanic. Oh, ok, you were from the Titanic, ok. What about Freddy's team? ¿El equipo de Freddy? Nosotros también vimos el Titanic. Okay, well. Solo el Titanic fuimos, Titch. Solo el Titanic, es que okay, tell me more questions, porque solo he escuchado. Fue un boom. Okay, Mauricio, tell me the questions that you have from the Titanic, please. Mauricio, a ver las preguntas que ustedes sacaron del Titanic. Ah, pues sería más que todas las que estaban mencionando, la de why didn't they save DiCaprio, why didn't they release Titanic. Más que todas las. O sea, ¿por qué no hubo la segunda película de Titanic y la por qué no se pudo salvar DiCaprio? Okay. Yeah, es que el Titanic, I think that it has a lot of questions, but I think that it has, Sí, de ahí se puede sacar bastantes preguntas. My biggest question regarding the Titanic, guys, is the Titanic got that much money so to pay all the trips for the real Titanic? O sea, ¿habrá recaudado tanto dinero para poder pagar todos los trips que han hecho al Titanic para poder hacer la película? O sea, ¿creen que haya sido? O sea, ¿han sido ganancias? Because? Y,
bastante ganancia. Ok, nice. ¿Alguien más que ver otra película aparte del Titanic y de Endgame? ¿Otro team? El Titanic le gusta. Ya se le puede poner video del Titanic, pues, chicos. Ok, guys, good. How was the activity? ¿Cómo estuvo la actividad? Interesting. Entretenida. I love it. Okay, guys, let's go back to the platform and let's finish this section. Okay, number two. We will have a reading right now. Okay, I'm going to share the screen with you and we will have this reading. So I'm going to pick three volunteers to read them. Ok, voy a escoger tres voluntarios de las personas que no he escuchado casi hoy. So, la primera la va a leer Cele. Ok, Cele is going to read the first one. The second one is going to read it Lupita. And the third one... Uy, si alguien me ha escuchado ahora. Ok, Lupita, I mean Sandra Guadalupe. Ok, porque vi que tengo dos Lupitas. So Sandra Guadalupe is going to read the second one. And the third, I will ask Diana. Okay, so let's go with the first one, please. Cele. Permíteme que nos cargue. Ya vi que nos cargue. Permíteme. Bueno, no sé si ustedes ya la pueden ver. No, todavía no. No, todavía. Ahorita está cargando. Trabado. Disculpen mi internet, vean, niños. Sorry for that. La lluvia. Es la lluvia, sí. No, el tercer mundo no es, es la lluvia. Se lo juro. Culpemos la lluvia, no hay de otra. La lluvia, no hay de otra. Sí, ay no, está lloviendo, yo quería ir al gimnasio. Lo peor, me quería ir al gimnasio al salir, pero ya no vamos a ir. Se va a mojar, teacher. Me voy a morir. Me quedo enferma ya. Okay, guys, so this is the conversation. Let's start, please, Cele, with Brittany Davis, college student. Yo voy a ser Mike o lo voy a leer exactamente todo. Ah, okay. Mike, what's your... ¿cómo se pronuncia eso? Schedule. Schedule. Mike, what's your schedule like? Brittany. My class start at 8 a.m., so I get up at 7 and I take the bus to school. Esa la pronuncio así como letras separadas. Yes. M is. When do your class end? Be day and at noon. Then I have a half on the library. M is, so when do you study? Yet my only time to study in the evening from 8 until midnight. Thank you. Okay, perfect. Guys, do we have questions regarding that vocabulary? ¿Preguntas con ese vocabulario? No? Okay, let's go with the set. Oh, Freddy, tell me. Oh, Freddy? No, Freddy no tenía preguntas. Pregunta. Yo sí tenía una pregunta. Oh. Okay, Carlos, tell me. What's your... repita la pronunciación de esa palabra, por favor. Scheduled. 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 Schedule. Tu horario. Schedule. Schedule. Schedule like. Yeah. Schedule. Schedule. Gracias. What is your schedule like? What is your schedule like? Yes. Okay. Thanks. Welcome. ¿Otra preguntita? Mauricio, tell me. A donde dice... From a until my night. No sé cómo podría ser la traducción de my night. From 8 until midnight, hasta la medianoche. Midnight.
medianoche. Ah, okay. Esa significaría medianoche. Yes. So sería la única hora que tengo para estudiar es en la noche, desde las 8 hasta la medianoche. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Any other question? No? Okay. Let's go with the next one. ¿A quién le había dicho que me leyera la segunda? A Sandra Guadalupe. Let's go, Lupita. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 o'clock. Around 1 o'clock, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Good, thank you. Guys, questions regarding the vocabulary? Preguntitas? No? Sí, teacher. ¿Cómo se lee la... donde aparece la M, la S, ya para finalizar? How late? How late? How late do you work? Late. Late. Yes. How late? Okay. Late. ¿Qué tan tarde trabajas? Good. Any other question? ¿Preguntitas? No? Let's go with the last one. Yo, ¿quién me va a leer el último? Donde dice schedule light. No sé qué significa schedule light. Schedule light. What is your schedule like? ¿Cómo es tu horario? ¿Cómo es tu horario? Ah, okay. Schedule es horario. So light schedule es como de descripción. What is your schedule like? ¿Cómo es tu horario? Puede ser horario laboral, horario de... asumimos aquí que es laboral. Okay. Gracias. You're welcome. ¿Otra pregunta? No? Okay. So guys, let's go ahead. Sorry, se me va la voz. Let's go with the last one. Vamos con el último. ¿Quién me va a ayudar con el último? Yo, teacher. Okay, let's go, Diana. Mike, what's your schedule like? Maya, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. MS, what do you do after work? MB, I have dinner. Can I take a taxi home? MS, what time do you go to bed? MB, I go to bed at 5 in the morning. Okay, thank you, Diana. Okay, ¿preguntas con ese vocabulario también? ¿Seguros? No questions? Okay. Ah, bien, chicos. Si no tienen preguntas, les quiero enseñar la plataforma. Con esto terminamos la section number one. Si ven conmigo, ustedes no trabajan estos knowledge check. Porque yo muchas veces prefiero darles otro tipo de trabajo y de tareas, ¿sí? Porque ustedes ya tienen esta tarea, entonces me gusta que practiquen en lugar de estar haciendo un poquito estas cositas. Sin embargo, el último día trabajamos eso, ¿sí? Si tienen dudas o algo, las solventamos. Pero yo dejo que primero ustedes lo trabajen, porque si no, es darle las respuestas y que solo copien y peguen, vea, y no trabajen. Entonces, a la final de la semana, cuando ustedes ya tienen todo hecho, si hay dudas, lo solventamos, ¿ok? Pero yo por eso les doy otras activities. So, before I forgot, with that, we just finished. So, you have to finish until here. Hasta aquí terminan. Because tomorrow, we are going to start the section number two. And I love this section because it's regarding home. So, it's regarding house vocabulary, views. So, vamos a hacer eso mañana. Le va a gustar. A ver, le puedo poner activity chiva. But,
right now that we just saw the last section, which was the section, okay, the schedule vocabulary, guys, we will do this right now. Well, not right now, it's a homework. Tarea, anotando la tarea. Para mañana, chiquillos, van a hacerme su horario laboral soñado. No, okay, and I want it creative. I'm not talking about, yo quiero un horario de 8 a 5. El que me diga que quiero un horario de 8 a 5, de lunes a viernes, por Dios santo, ahí va a quedar conmigo, chicos. I want it creative, okay, lo quiero creativo. For example, que me digan. Yo, ¿sí? yo tengo un horario soñado. ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, puedo entrar a las 9, salgo 3:30 y no hay problema. ¿Qué tiene sus favoritos? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué tiene sus favoritos? Hazel, tell me. ¿De toda la semana o solo? De toda la semana. ¿Todo? Lunes a Monday through Sunday. Lunes a domingo. ¿Cómo lo van a hacer? Lo pueden hacer en oraciones diciéndome, on Monday my schedule is ta 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 ta. O lo pueden hacer en un cuadrito y me ponen su schedule, como ustedes quieran. Yes, Mauricio, tell me. Ok, teacher. Sí, la preguntita era la misma. ¿Se puede hacer una tablita igual como que fuera horario que de clase? A veces los cuadernos. Haz un horario de clase y ahí se va, digamos. Exacto. Agregando lo que se va haciendo de tal hora a tal hora hasta, exacto, lo que sería el final del día. ¿Se acuerdan que ayer les expliqué que el simple present statement también lo utilizamos para cosas que ya están programadas, para un schedule? So you're going to use simple present statements. Ustedes, por ejemplo, si yo no sé si en su horario soñado de 1 a 5 de la tarde les van a dar un masaje estilo marroquí, ustedes me ponen que van a tener un masaje estilo marroquí. En el mío voy a poner comer McDonald's todos los días. So, yeah. Okay, entonces, hacen la tablita. Lo mismo, solo que en ese no me van a mandar audio. En esa tarea, solo la tabla, porque ya sé que es bastante trabajo. ¿Yes? Ok, Dani. Solo sería enviárselo a usted. Permítame. Teacher. ¿Dani? Sí, entonces es como un horario de todo lo que nosotros queremos hacer en el día, solo un horario laboral. Es horario laboral soñado, o su horario soñado, así, pero lo vamos a incluir de lunes a domingo. Pero digamos, si en su horario soñado ustedes no van a trabajar ningún día, ustedes van a hacerme las cosas que van a hacer, vean, no me van a salir con que, teacher, yo en mi horario soñado no voy a trabajar, entonces no hice la tarea. No, don't do that. ¿Ok? Pueden poner sus trabajos, si son de trabajo, si es de otras cosas, pues de otras cosas. ¿Ok? Ahora sí, Mauricio, tell me. Una pregunta, teacher, la tarea solamente es hacia usted, al personal suyo, o digamos al grupo también de los WhatsApp. Ya le voy a volver a dar el formato, ajá, tranquilo. Porque, ajá, lo que me queda en duda es eso. O sea, no, anteriormente, el curso anterior, digamos, las tareas las mandábamos hacia el grupo digamos, de donde estamos agregados. Pero sí, hasta hoy me, digamos, estamos entregando. Ayer no lograste estar en clase, por casualidad. No, perdón. No, no, okay. Estuve en clase. Ajá. Okay. Voy a explicarlo porque no sé si es una duda en común. Ok, voy a en español porque es información general y oficial. Conmigo, chicos, cuando hagamos ejercicios en clase, eso se van a mandar al grupo. Yo les digo, ok, aquí es un ejercicio, esto va para el grupo, lo vamos a mandar al grupo. De lo contrario, ustedes lo que hacen es, ustedes me escriben a mi WhatsApp, ya saben cuál es. Teacher, mi nombre es tal, estoy en tal horario. Aquí está la tarea. Entonces yo les voy a indicar si la tarea es incluyéndome el audio, diciendo la tarea o solamente mandar. ¿Por qué me las mandan al personal? Porque a mí me gusta tomarme el tiempo de revisarles la tarea y si ustedes tienen algún error o algo, corregírselos individualmente y de manera privada, pues. O que si no es una pronunciación, yo les escribo, ok, mira, we are going to be working on this, right? Or this is your mistake, you have to correct it. Cuando yo les mando un sticker, que ya vieron el sticker, ¿verdad? Todo, la mayoría. Okay. Yes. Yo mando un sticker, solo es un sticker de check, significa que no tengo comments, que la tarea está perfecta. Okay, porque no te voy a poner a hacer feedback si pues la tarea está perfecta, right?
Entonces así se van a manejar, siempre se me van a mandar a mí al personal, a menos que sea una tarea grupal. Si es una tarea grupal, la mandamos al grupo o un ejercicio en clase. Así es el formato con el que yo trabajo, porque me gusta hacerlo personalizado. Por eso me tardo a veces en contestarles, porque pues me gusta revisarlas de verdad. No me sirve de nada solo decirles revisada y no ponerles atención. I really want to make sure. Yeah. Okay, teacher, muchas gracias. You're welcome. Excuse me, teacher. Fer, dime. O sea que, solo aclarando un poquito más la tarea, pues, vamos a hacer el horario y podemos agregar una activity de que hacemos en ese horario de nuestro horario laboral soñado. O sea, puedo agregar una actividad sin ningún problema. Yes, I mean, si en tu horario laboral soñado está jugar fútbol de 5 a 6 de la tarde, it's up to you, lo puedes poner, no hay problema. Yeah. Ver los partidos. Ver los partidos. Quiero que sean creatives, o sea, quiero que sean creativos. Conmigo eso me gusta que desarrollen, creatividad. ¿Ok? No se limiten. Sofi, dime. ¿Tenemos que hacer el cuadro en el cuaderno o podemos hacerlo en un documento? Como quiera. Conmigo okay. No se compliquen, lo que les salga más fácil. ¿Para cuándo es la tarea, teacher? La tarea es antes de la clase de mañana. Si mañana me la mandan en clase, los pongo a hacer penitencia y a bailar el patito feo aquí. ¿Ok? ¿Tienen otra pregunta con la tarea, chicos? SL, dime. Entonces sería de los 7 días de la semana, de lunes a viernes. No sería solo de uno. Yes, Monday through Sunday. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, chicos, bien. Como les dije, por favor, las personas que tienen issues con el grupo de WhatsApp, revisen. De verdad, su correo, el mensaje, ya había el formato del mensaje, es un mensaje creo por WhatsApp donde les mandaron el enlace. Ahí mismo tienen el enlace para el grupo de WhatsApp. Entonces, revisen bien y ya si no les sirve, escríbanme, ¿ok? Otro aviso también, ¿qué les iba a dar? De homework, ya se la di. No, creo que no me falta nada. La clase de hoy se la voy a subir en dos partes porque por error la corté, entonces va a ir en dos partes. Sí, van a ver dos videos el día de hoy. But it's the same class. And guys, solo les quiero hacer una pregunta rapidita. Short question for you. ¿Cómo han sentido los dos días de clase? Excellent. Congratulations. Funny. Thank you. ¿No se me duermen en la hora? Interesting. No. ¿No se me duermen? ¿Ya vieron que la teacher está medio loca? Yeah, right. ya les dije. Ya, yes, chiquillos. Vamos a estar haciendo actividades así. Uh-huh. Dime. A mí me gusta que la forma de cómo usted organiza todo, porque nos mantiene como despierto. Yeah, o sea, es que... no, a mí no me da sueño, la verdad. Fíjense que yo como estoy en la U todavía, a mí me pasa, yo tengo una materia que la llevo 3 horas seguidas, y es de idiomas. Entonces, yo paso 3 horas sentada escuchando a la teacher, so a mí no me gusta. So por eso es como, no, que pasen despiertos mis niños. Igual chicos, quiero preguntarles si a pesar, o sea, les están sirviendo las prácticas, si sienten que la práctica que los mando a hacer los breakout rooms les sirve y si entienden el contenido gramatical, si estamos bien con todo, ¿sí? ¿Yes? Ok, si en algún punto ustedes me dicen, teacher, mira, necesitamos más o algo, let me know and I'm there for you, ok, yo ahí estoy para ustedes, ¿sí? Hacemos repasos. Les voy a mandar la lista de los verbos más tarde, porque voy a hacer unas cosillas, ¿ok? Pero les mandaría al grupo, teacher. Todo al grupo, sí. Todo material extra al grupo. Y teacher, les voy ya pasó a... lista. ¿Sí? Excuse me. Ya pasó lista, de casualidad. No, también eso, ayer se lo dije, ¿verdad? Yo aquí no paso lista. Acá nosotros automáticamente, ustedes se conectan, tenemos nuestro Excel y nos da la cantidad de minutos, a qué hora se metieron, a qué hora se salieron de la... So we already have everything. So we don't lose time because it's only 1 hour. Imagínense, 1 hora y tengo casi 40 alumnos. No vamos a perder tiempo en eso. Okay, class. So don't worry. Any other question, guys? Or are we productividad. Así es, así vamos, corriendo. ¿Estamos bien? Sí. Yo le escribí para la hora del almuerzo porque no me carga el link de WhatsApp, del grupo de WhatsApp, porque solo me aparece cargando. No sé si habrá mandado algo. No he mandado nada, pero escribíme ahorita, porfi, porque no he visto, ahora salí, andaba en el cine. No he visto nada. Ay, o sea que me contestó solo por
No, te contesté, o sea, te hice tiempo porque paré Spider-Man por ti. So, sí, valoren. Sí. Vuelvan a escribir para resolverte ahorita. Bye. Así no te dejo en el limbo. Y bye. Les mando la lista, trabajen en la plataforma y tengan a la mano el Cambridge Dictionary para mañana, porque mañana vamos a hacer una activity. Y si pueden buscar en internet cosas del hogar, desde, de, por ejemplo, la casa de los Simpsons, la casa, el departamento de Friends y de series, háganlo, porque vamos a hacer la activity mañana. ¿Ok? So, guys, any other question? No good question. Okay, perfect, guys. So, it has been a pleasure to be with you again. I'm going to see you tomorrow. Tomorrow, we'll start with section number 2. So, hugs for everybody. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Good evening. Bye. Take care. Bye-bye. Good night.